Bueno, entonces ya vamos llegando al final de la conferencia. Dice, ¿qué son los ovnis? Bien, los ovnis serían esto. Los ovnis serían, y ya vamos llegando a Nimrod, ya vamos llegando a Calné, ya vamos llegando al final, a los cainitas, a los elomistas, Elam, etcétera, etcétera. Y dice, nosotros estamos dentro de un agujero de gusano, quiere decir que al final habrán dos estirpes, ¿ya? Y una de las estirpes es el hombre híbrido, híbrido. Los seres zoomórficos, híbridos, transhumanismo, clonación, genes, revuelta de genes y las alas porque son los ángeles caídos. Bien, entonces, ¿cuándo se origina? La Biblia, ¿cuándo nos habla? ¿Cuándo se origina esa estirpe de Caín que no aparece en ninguna genealogía? Bueno, se estira con el famoso Nimrod. Quiere decir que Nimrod estaba aquí y Nimrod está aquí. ¿Ya? Porque va creciendo. Si a los caenitas hace 1000 años hacían armas para que los hombres se enfrentaran, pues hoy esas armas de metal, pues hoy ya van a ser chips y experimentos y cosas. Transhumanismo, robots y todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces aquí aparece eso y dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Está hablando de una bestia, Daniel. Y le fue dado corazón de hombre. Es decir, que a la bestia le dan corazón de hombre. De nuevo los pies, los metales con... Dos metales con el barro, con el cuerpo. Y luego también dice corazón, porque en el corazón es la torre de control. En el corazón está la clave. Bien. Y dice Génesis 2, 6, 2. Viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, Enoch habla de ellas, dice que son los Nefelín, los ángeles caídos, los Elohim. Entraron en las hijas de los hombres y les engendraron hijos y ellos eran los poderosos de la antigüedad. Entonces nos hablan de Seminaris, de Nimrod, que tuvieron a Tamuz. Y por eso aparece en la Biblia que cuando ese pueblo estaba todo desordenado, estaba pecando y todo eso, se pusieron a adorar a Tamuz. Esto quiere decir que hay dos linajes, el linaje del verdadero de Dios y el linaje caído. Pues este linaje caído, ¿de dónde sale? De los hombres, de los seres humanos. El ser humano que tiene la capacidad ahora de entender todo el sistema biológico, todo el sistema lo ha investigado, células, átomos, todo el sistema biológico. Y como ya puede casi crear el ADN, entonces ahora yo voy a hacer monstruitos y voy a hacer todo lo que quiero y voy a hacer lo que se me da la gana. Y voy a coger todos los árboles y los quitaré y ahora pondré yo mi naturaleza y ahora haré lo que se me da la gana y haré lo que se me da la gana. ¿Los ovnis qué son? Los ovnis son todos esos virus mentales del ser humano, todos esos parásitos, todos esos bichos, toda esa inmundicia mental que tiene el hombre, porque se está desconectando de, le queda un parásito mental. Y ese parásito mental, como estamos en bases nitrogenadas, estamos dentro de una membrana nitrogenada, tarde o temprano el parásito mental que se crea aquí dentro, en la mente del hombre, lo vamos a ver en nuestros cielos. Esos son los ovnis. Porque acuérdense que todo es
en forma toroidal. Esos son los ovnis. Entonces, ¿qué quiere? Esos hijos de Dios que habla la Biblia, quiere decir los poderosos de la tierra, los caínitas, los poderosos de la tierra, que simplemente, o sea, tuvo al Caín, los descendientes de toda esta gente, Lamec, con Lamec, por ejemplo, con Lamec nació tener dos esposas. Usted estudia la Biblia y usted empieza a ver que Dios creó al hombre y la mujer y ambos serán un solo corazón. Eso es lo que dice la Biblia. En otras Biblias, una sola carne. Esa traducción es falsa. Porque eso ya es visceral, eso ya es biológico. Y ambos serán una sola carne. Ahí decía, y ambos serán un solo corazón. Entonces aparece más adelante un tal personaje que es Lamec. Y dice, y él tomó dos esposas. A ella comenzó a poner cuernos y todo. ¿Ves? O sea, estirpes caídas. Entonces dice, los hijos de. Entonces dice que este reino de Seminaris, que tiene la luna, fíjate que ya tiene la luna en la cabeza. No es la misma reina del cielo, no lo es. O sea que en la Biblia, esa reina del cielo que aparece en Jeremías, ahí cambiaron reina del cielo. Hay dos reinas del cielo, la impostora y la verdadera. La impostora tiene la luna aquí de la, hacia arriba y aparece siempre desnuda y aparece dándole pecho ahí al hijo, ahí con el bebé ahí. Y esa es la impostora y en otra aparece rubia y bueno. Esa es la impostora. La otra es la que está con la corona de 12 aquí, la con la luna de los pies. Todas estas apariciones de la Virgen, esa es la verdadera. La reina de los condenados y sale en los seminarios, ahí hay sabiduría. La reina de los. Muy bien, ¿quién es la reina de los condenados? Seminarios, aquí. Bien, quiere decir que esa Seminaris, ¿quién es? Dice la reina de los condenados, la reina de los caídos. ¿Y dónde se origina? Esa Seminaris se origina en el último reseteo, pero ya esa siempre ha existido. Quiere decir, en el, antes del último reseteo, África estaba unida con Sudamérica y con Norteamérica. En el último reseteo se separan los continentes y entonces en Medio Oriente usted lee, la Biblia lo codifica muy bonito. En el otro reseteo, no en el reseteo de Adán, es un nuevo reseteo. En el último reseteo estaban los continentes juntos, ¿vale? Entonces, Etiopía, la estirpe de Etiopía quedó en Sudamérica, en Centroamérica. Y aquí están los Hopis. Ahí quedó la estirpe de Etiopía. Y quedó en África, allí donde está Etiopía. También los íberos por aquí estaban. Bueno, en diferentes sitios quedaron esta estirpe. Pero la capital quedó aquí. Muy bien. Entonces, cuando se divide, en el último reseteo ya aparecen los continentes separados. Y aquí aparece una cosa que se llama Sem. ¿Por qué? Porque el último reseteo fue Noé. Identifica el 8. Fue Noé. Ese fue el último reseteo. ¿Me siguen? ¿Qué pasó en Noé? El diluvio, ¿no? Ese es el último reseteo. O sea, indica, el último reseteo fue por agua y ahora va a ser por fuego. Bien, entonces Noé, la Biblia lo identifica. De nuevo pone ahí a ese Israel que aparece al principio del Génesis. Le dice, Sem, Cam y Jafé. De nuevo, otra vez. Tres, de nuevo. Entonces, Sem, que es descendiente de Noé, estos son los escribas. Quiere decir que estos cogen todo y lo llevan a la letra. Y yo tendré el poder absoluto. Absoluto. Yo tendré el poder absoluto. Significa resetear al universo y quedarán aquí sobrevivientes. 5.000 millones de personas. Y yo tengo el poder sobre la letra. Yo los voy a engañar a ellos. A todos. ¿Cómo? Escribo lo que yo quiera. Yo escribo la historia.
y escribo los libros lo que yo quiera. Cogeré de nuevo la Biblia, los escritos originales, y le añadiré y le quitaré lo que quiera. Lo que quiera. Entonces yo tengo el poder. Llevar a la letra, y de hecho, lenguas súper antiguas de los últimos y últimos y últimos resteos. ¿Me siguen? Bien, sigamos, que los veo un poco así como medio dormidos. ¿Qué está haciendo palo? Bien, entonces ya voy a terminar. Entonces, ¿quién es Seminaris? Seminaris era la esposa de Nimrod. La esposa de Nimrod. Y si ustedes me preguntan cómo era el físico de Nimrod,
Nimrod, que era un ser humano, fue en el último reseteo después de Noé el que creó, fue el primer rey. Hizo rey. Y el primer que hizo una corona. Y se casó con una señora. Se llamaba Seminaris. Entonces esta Seminaris es la misma Jezabel, aparece en la Biblia. Entonces esta Seminaris dice, ahora yo soy reina, porque mi marido me hizo la corona, yo soy reina. Esa es la Virgen Impostora. Y por eso encontramos en el Medio Oriente las vírgenes impostoras. Quiere decir que el ser humano adorando, idolatrando al ser humano, lo que hace hoy el ser humano, idolatrar a seres humanos, entonces se hicieron rey. Y por eso Nimrod crea la Torre Babel, que la Babilonia, que la Torre Babilonia. O sea, la Virgen Impostora, los hijos, los descendientes de la Virgen de Impostora, es ya que aparece en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque era un ser humano con carne y hueso, el primer rey sobre la tierra, después del último reseteo, ella se hace reina. Dicen, ahora tienen, yo soy la reina. Esa es la tal diosa Artemisa, Inanna, Ishtar, Astarte, Isis. Es la diosa del Medio Oriente. Y no solamente del Medio Oriente, es la diosa de la India, la diosa que aparece por todos esos lados por ahí. O sea que hay una virgen real que estaba en el principio. La virgen ya aparecía, ya se los dije, al principio era el verbo. El ADN de Dios, la virgen real ya estaba en el Edén, ya estaba ahí. Esa es la Virgen María, la iglesia católica, la única virgen, la virgen de vírgenes. Pero igual, ya se están acercando un poquito más. Nimrod, aquí vamos llegando, es un mago medo. Aquí llegamos al final de la conferencia. Nimrod es un mago medo. Y aquí aparece algo que todavía la gente no entiende. Resulta que después del último reseteo, después de que esa mujer se hace reina, le dice, ahora en adelante a mí tienen que besarme los pies. Entonces reina. Sabían que, porque esa última generación sabía que había una reina del cielo, Ahora yo soy la reina del cielo, yo humana, ¿vale? Entonces, resulta que ustedes me van a decir, todo el mundo le echa la culpa como a las religiones. El cristianismo está súper dormido y hackeado. Hay un montón de mentiras ahí adentro. Luego también a veces culpan al Islam, ¿ya? Y luego también culpan a lo que el verdadero principio del israelismo. Bien. Entonces, de lo que yo le llamo los verdaderos israelitas. Entonces nos vamos a ir ahorita a las tres religiones supuestamente monoteístas. A la que hoy llaman judaísmo, que yo no la llamaría así. Yo la llamaría israelita. O sea, israelita. Pero también, ¿qué pasó con qué pasó con toda esa real, con esa verdad que estaba por ahí regada? Entonces está el Islam y el cristianismo. Estas son las tres supuestas religiones monoteístas. Pero detrás de esta religión hay una que se hace pasar por la verdadera virgen, que es la que se quiere como a apoderar del ADN de la verdadera virgen y quiere quedarse inmortalidad. Eso es el satanismo. Quiere decir que el satanismo tentó a esta religión, a esta religión y a esta religión. Tentó a las tres religiones monoteístas, el satanismo. Entonces hay que mirar dónde se originó el satanismo, quién era. Estos son la estirpe de Caín. Esta es la estirpe
de Caín. Bueno, ¿y esa estirpe dónde está? Se originó en los medos. ¿Acuerdas el medo? Persas. Bien, pero no todos los medos. Los medos eran seis. La sexta línea de los medos. Esos son los satanistas. Bien, entonces, si yo cojo esta religión y le meto mis ideas, la contamino. Si yo cojo esta religión y le meto mis ideas, la contamino. Y si yo cojo esta religión y le meto mis ideas, la contamino. Esa es la exposición del monte allá del túnel San Gerardo. Eso es realmente una auténtica fiesta para Satán. Quiere decir que las religiones están contaminadas con ideas que no son. Si yo cojo los líderes de esta religión y los contamino con mis ideas, los contamino. Si yo cojo los líderes de esta religión, los contamino. Y si yo cojo los líderes de esta religión, y entonces el satanismo coge fuerza. Bien, entonces, Nimrod era un mago de una sexta línea de los medos. Es una Biblia, un mago. Y esa aparece también en la Biblia. Veanlo. Es descrito como hijo de Cus. Nieto de Cam, y sabemos que Cam es el que tiene la maldición, bisnieto de Noé, y como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, o sea, el primer militar, se hizo rey y se hizo matón, Tubal-Caín, era descendiente de Tubal-Caín, los que se hacen militares, el ejército, el poderoso, los que hacen guerras, y un poderoso cazador en oposición, ahí dice Jehová, dice, va por delante de Dios, o sea, yo soy Dios, y seminarios, yo soy la reina. Yo soy Dios. Bien, entonces, nos vamos a los medos. Nimrod se dice que fue el fundador del primer reino después del diluvio universal, por ende, el primer rey que existió. Esto lo saqué de la Wikipedia, me pareció bien. Es el que enseñó el edificio. Construyó a Akkad, Calné, ¿recuerdan Calné? Uruk, y en Mesopotamia, Nínive, que Dios la iba a destruir, Resén, Esta, Calaj, etcétera, etcétera. Sigamos. O sea, y aparece Elam. ¿Y quién es Elam? Que dicen que es Irán. No. Elam no es Irán, señores. Vamos para allá. Hechos 2:6. Partos, medos y elamitas. Habitantes de Mesopotamia. De Judea. Y de Capadocia. Y del Ponto de Asia. Y luego dice, en Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí quebraré el arco de Elam, lo mejor de su fortaleza, que dicen que Irak perdería la guerra porque es Elam. No, no es Elam. ¿Y qué dice Jeremías? Y traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro extremos del cielo, y a todos estos vientos los esparciré. No habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. Destrozaré a Elam, dice el Señor. Delante de sus enemigos y delante de los que buscan sus vidas, traerá sobre ellos calamidad, el ardor de la ira, declara el Señor, y enviaré tras ellos la espada hasta que los haya acabado. Jeremías, entonces pondré mi trono en Elam y allí destruiré al rey y a los príncipes. Nimrod. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe, dicen que es Irán. No, no es Irán. Elam fue una tribu que estuvo unificada con los caldeos. ¿Y dónde estaban los caldeos? ¿Dónde estaban los caldeos? En Canaán. Tienen que leer Biblia, los veo muy flojos. Entonces pondré mi trono en el Am. Quiere decir, si usted no lee Biblia, hermano, usted no va a entender estas conferencias. Estará fuera en la luna. Listo. Entonces está la estirpe del Am y la estirpe de Jesús, el Cristo de los Redimidos. Horus. Lucifer, Elam, Seminares, Afrodita, Diana de los Efesios, qué sé yo, otros, Caín,
Esaú, ahí está. Efraín, por ahí está todo. Siquilam, Nimrod. Entonces dice el Señor: entonces yo pondré mi trono en Elam, o sea, lo destruiré, y allí destruiré a su rey, Lucifer, los caínitas, y a sus príncipes. La palabra príncipes traduce en el idioma original estrellas. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que las estrellas caerán del cielo. Quiere decir, esta van a ser exterminadas. Esto se va a acabar. Destrucción en Elam, porque motivo de mi ira y de mi furor ha sido, esta ha sido para mí desde el día en que la edificaron hasta hoy. Está hablando de Nimrod, de la torre de Babel. Están hablando. Y de modo que se ha quitado mi presencia. Por motivo de mi ira y de mi furor ha sido esta ciudad para mí desde el día en que la edificaron hasta hoy. La gran Babilonia, Babel, la torre de Babel, Nimrod, todo ese reino de Lucifer lo van a destruir. Y de modo que será quitada de mi presencia, dice el Señor. O sea, ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Así que dais testimonios en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Está hablando Mateo. Hechos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Génesis 5. Noé tenía ya 500 años cuando nacieron Sem, Cam y Jafé. 3. Génesis 10, 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arzafat, Lut y Aram. Ahí los tienen. Elam, Nimrod, Caín. Ezequiel 38, profecía contra Gog. Y aquí viene. Gog y Magog son los mismos. Y aquí está la palabra clave. Gog y Magog. Pura matemática. Pura matemática orticial. Magog. Esta es la palabra. Quiere decir dos veces Gog, Ma. Es apertura, pura matemática artificial, K, apertura, apertura, Ma, dos veces Gok. ¿Quién es? ¿Quién es Magok? ¿Quién es Magok? Bien. Vino mi palabra el Señor diciendo, hoy de hombre, pon tu rostro con Gok, dos veces Gok, Ma, príncipe soberano de Mesec, y Tubal, Caín. Ahí lo tienen. Y profetiza contra él. Y di, así ha dicho el Señor, tú sabes cómo está en la Biblia, pero ahí no dice Jehová el Señor. El Dios no se llama Jehová. El Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Oh, Gog, príncipe soberano de Mesec, y Tubal. Tubal, Caín, los que hacen las armas y los que van a hacer transhumanismo. Está en Ezequiel 38. Así bien, para llegar, el Imperio Medo era una confederación meda y estaba en toda esta parte. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Aquí estaba, aquí abajo estaba Etiopía. De aquí viene Jesús de Nazaret, la estirpe real de todo esto. Viene aquí, viene Jesús de Nazaret. Allá está el río Jordán, aquí abajo. Bien. Entonces, a pesar de las fronteras de Medina, nunca tuvieron perfectamente fijadas. También dice que, por eso es que dicen que Elam es Irán, ¿ya? Porque como ese territorio era tan grande y estaba ya Irán, entonces dicen, Elam es Irán. No era. Era un descendiente de Sem, como se los acabo de explicar. Bien, entonces, aquí viene. Pero hay algo sí muy importante que sucedió en Irán, esto es real. O sea, número uno, Elam no es Irán. Elam, bíblicamente se los he presentado, es descendiente de Sem, Elam, son los caínitas, y no son los iraníes, no son. Lo que pasa es que hay algo real que sí pasó en Irán. En Irán. Algo sí pasó en Irán. Y es lo siguiente, en Irán nació algo que cambió la historia humana. Bien. En Irán nace la auténtica y pura y auténtica religión monoteísta.
El monoteísmo no nació con el judaísmo, eso es mentira. Y sí que menos con el islam, y sí que menos. Bueno, con el cristianismo real y auténtico, sí, porque el cristianismo estaba al principio de los tiempos. El monoteísmo, señores, nace con el mazdeísmo o zoroastro. Y esto es historia, y vaya historia negra. El mazdeísmo es la madre de todas las religiones monoteístas. Con un personaje que se llama Zoroastro. Existió 6.000 años antes de Cristo. Quiere decir que aquí ya se estaban cuestionando cosas. Bien. Ahí sí. ¿Y qué decía? Él estudiaba, Zoroastro, eso es importante porque aquí van a entender la Biblia. Él estudiaba, él decía, Zoroastro decía que había bien y que había mal. Seis mil años antes de Cristo. Que había bien y que había mal. Bien, y aquí está interesante. Entonces, al haber bien y al haber mal, hay sacerdotes del bien y hay sacerdotes del mal. Y los sacerdotes del mal vienen, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones. Esos sacerdotes del mal fueron los que tentaron las religiones. Y esos son la sexta línea de los magos medos. Y ahí viene. Y por eso usted cuando está leyendo la Biblia, dice que van a matar a Jesús, los que están sentados ahí en Sanedrín, en Jerusalén, ¿qué hablan? Dice los sacerdotes. Pero es que en el judaísmo hay sacerdotes, hay rabinos, los sacerdotes no. Es quienes estaban sentados ahí. Los sacerdotes medos, señores, estaban sentados en Jerusalén en el consejo de Sanedrín, que habían contaminado pues, todas las religiones. Ellos sienten las religiones. Entonces ellos, quiere decir, en el zoroastrismo, él hablaba ya, que hay sacerdotes del bien y hay sacerdotes del mal. Y estos sacerdotes del mal son los que han tentado todas las religiones. Como más escrita el mazdeísmo, Zoroastro dejó una obra, La Besta. Bien. Zaratustra es más bien un título dado a una serie de maestros. Y aquí está. Este Zoroastro no es un solo maestro. Este Zoroastro son cuatro maestros. De nuevo, el cuadrante. En todos los tiempos significa, Zaratustra significa un maestro en todos los tiempos. O sea, de nuevo el cuatro. Zoroastro, profeta fundador del mazdeísmo, es zoroastrismo. Si vamos a hablar de la religión más antigua, el mazdeísmo con Zoroastro. O sea, él fue sobreviviente del diluvio. Él sí que fue sobreviviente del diluvio y eran maestros y sabios que cuestionaban qué había pasado y que existía el mal y que existía el bien. Y estos se lo guardaron, pero usted vaya a estudiar historia y verá, se lo guardaron. Bien, entonces dice, habla de un marco dualista, lo que les acabo de decir, ¿ya? Y luego hablan de lo que les acabo de decir. Entonces, ¿qué quiere decir? Señores, que del mazdeísmo dicen que el cristianismo viene del judaísmo. Eso es absolutamente falso, falso, requete falso. Del mazdeísmo, o sea, de Zoroastro, nació lo que hoy llaman judaísmo, que yo no lo llamaría así, pero bueno, hoy lo llaman judaísmo. Y del judaísmo nace el islam. Aun cuando era el islam, hay bases de Zoroastro. ¿Ya? Entonces, el cristianismo no nace de Zoroastro, porque el cristianismo ya estaba en el principio de los tiempos. Lo que sí nace, el cristianismo actual, ese que está predicando en las iglesias, ese es el que sale de aquí. Pero el real, el actual, la esencia del cristianismo, no. ¿Ya? Bien.
es la más antigua de todas las religiones del credo reveladas, el zoroastrismo, y ha tenido probablemente más influencia directa e indirectamente que cualquier otro culto individual. El zoroastrismo ha sido propuesto como la fuente de los aspectos postura, los que acabo de decir, o sea, la Torah nace del mazdeísmo, la Torah nace de Zoroastro, de ahí nace la Torah. Si alguien me pregunta de dónde nace la Torah, del mazdeísmo. Luego cogen el mazdeísmo y ya, pues los rabinos lo interpretan a su manera y nace otro libro. Pero de ahí viene lo que hoy llaman el judaísmo, que yo no lo llamaría así, pero igual de ahí viene, de su tradición. Y esto es algo que nadie me puede refutar, porque es la verdad. Estoy hablando de la verdad. Bien, ha sido propuesto como la fuente de los aspectos de la más importante del pensamiento religioso judío que hemos quedado en la. Y cuando nace esa, pues en la cautividad babilónica. Ahí es cuando ellos llegan a esto. Zoroastrismo se usa el dialecto gata o idioma béstico. Aquí está actualmente. Esto es, quiero mostrar Kazajistán, todo esto, todo este reino. De ahí nacen los medos. Y los medos se mueven y se asientan en toda esta región. En toda esta región, ¿ya? Así bien, el término mago que aparece en la Biblia, que llegaron los reyes magos, eso es absolutamente una basofia, eso no es verdad, no estaba en la Biblia, nunca estuvo los reyes magos en la Biblia, nunca. La palabra mago, gog mago, dos veces mago, doble mago, aparece de los medos, a los que le llamaban la sexta línea, los sacerdotes de los medos, que es esa cara que les puse al principio, con el gorro y la barba larga. Esos son los medos, sacerdotes de la sexta línea de los medos, los que adoraron la sexta línea, las tinieblas. Ellos son los magos. Magi, Magog, dos veces Magog, los magos. La palabra mago proviene del persa antiguo Magus. Por eso dice que en el cautivorio de Babilonia. ¿Ya? O sea, todas las religiones fueron tentadas, todas. Todas las religiones fueron tentadas. Quiere decir, señores, que hay una pureza también en el Islam, que no tiene nada que ver con algo, pero todas las religiones de alguna manera fueron tentadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una pureza también en Medio Oriente y que esos dos grupos étnicos que se están ahí peleando en realidad y en pura sangre son descendientes de la verdadera auténtica, el pueblo, estoy hablando del pueblo, de la verdadera auténtica raíz de la verdad en el planeta. Después del reseteo, son civilizaciones, son hermanos. Pero alguien ha tentado las religiones, pues esos son los magos. Y esos magos organizaron lo que vimos en San Gerardo, allá en el Cotillán, Cotthard, y al túnel. Y ellos son. Aquí está la cuestión. Entonces la palabra mago se refería a los integrantes de una tribu de media y luego a los sacerdotes persas. En términos modernos se refiere a una especie de adivino que practica la magia, hechicería y brujería. Entonces, como ellos sabían que estábamos en código Fi, pues tomaron los astros y se orientan. Y ese es el calendario de todas las guerras, de todas las cosas que pasan por ahí. Es el calendario de los magos. Los magos de Persia fueron incluyendo en su religión algunos temas de elementos de Babilonia, como la astrología, demonología y magia. Y todas las religiones están infiltradas con estas filosofías. Todas. Los sacerdotes practicaban el ocultismo. Magi, el caldeo, llegó a significar hechicero o mago. Dice que ahí no decía los tres reyes magos, eso es falso, eso fue metido, propaganda de ellos en la Biblia. Elam, caldeos, fueron uno. Umagi era el miembro de una tribu de la Antigua Media que se ocupaba de los patriarcas religiosos con los muertos, inmolando víctimas. Esa inmolación de víctimas que usted encuentra en números y todo eso,
Eso no es de la verdadera, auténtica religión israelita. Fue una contaminación. Una contaminación cuando se contaminaron con todas esas cosas. Jesús y María, que dicen que no sé qué, que trajeron un bichón, una palomita, un codorniz, y que se llegaron. Jamás hicieron un sacrificio. Nunca de los nunca. 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 Eso es contaminado. Ellos nunca lo hicieron. Porque ellos no venían de esta estirpe. Ni siquiera venían de la estirpe de Mesopotamia. Ellos no venían de Sem. Ellos venían de la Etiopía, de los reyes reales, después del reseteo. De ahí venían ellos, de la estirpe real. Venían ellos. Bien. Entonces, un magi era el miembro de una tribu antigua media que se ocupaba con los muertos, inmolando víctimas, sacrificios y holocaustos. Pues todo lo que usted lee de sacrificios y holocaustos y quémenme aquí el becerro vivo y la jirafa viva y la ballena viva y todo eso y corten y hagan y sacan sangre y saquen, de ahí, de los magis. Después de la conversión de esta tribu al zoroastrismo, fueron considerados por los tres imperios persas guardianes del legado de Zaratustra. Entonces los declararon guardianes del legado de Zaratustra. Pero resulta que ya les dije que hay dos corrientes, los sacerdotes del bien y los sacerdotes del mal. Pero los sacerdotes del mal pueden llegar a un momento a contaminar con sus ideas sacerdotes del bien, y por eso están los guardianes allá del conocimiento y el guardianes y no sé qué. Sacerdotes medo que vienen de los persas. Es una línea de sacerdotes que se desviaron y empezaron a investigar las ciencias del mal, lo oscuro, y contaminaron todas las religiones. El arqueólogo ruso Víctor no sé quién buscó las ruinas del edificio llamado Tal. Trataba de un templo donde se practicaba culto al fuego, por eso está allí esa cosa que vimos. Era allá esa cosa que vimos en California, ¿cómo se llama? Bohemian Grove. Y donde se preparaba el ahoma. El ahoma es el mismo soma. ¿Vieron ustedes la película Soma? Huxley hablaba de él. Soma, toma, soma, toma, soma. Bueno, eso es drogarse. También, según Heródoto, la costumbre de estos magos, de estos magis, dos veces magog, dos veces mago, es subir sobre las montañas más altas para ofrecerle sacrificios a Zeus. Y la Biblia lo codifica. ¿Qué le dijo ese dios oscuro? Abraham, venga, sacrifíqueme a su hijo y vaya a la montaña alta. Ahí esos sacrificios, arriba en las montañas, de los magos, de los magos, de los magis, no es real. Eso fue metido en la Biblia. Heródoto decía también, los magos eran una de las seis tribus de Media, parece ser la casta sacerdotal de la hoy conocida como Zurbanismo, rama de zoroastrismo que tenía una gran influencia sobre la corte de los emperadores medos. O sea que hubo un momento, un linaje que empezó a adorar las tinieblas. Estaba bebida alucinógena, puede haber sido hecha con efedra, pensando que les permitía a los dioses conservar su inmortalidad, se le ofrecerían sus sacrificios. Ahí empezaron a ofrecer sus sacrificios buscando la inmortalidad. Y quien busca la vida, la perderá, dijo Jesús. O sea, la perderá la bestia. Y quien la pierda por causa de mí, vivirá para siempre.